tardes. Pues como cada martes, este compromiso que hacemos contigo a través de Venumia, en este tu programa, Callar Duele Más. Y estamos muy contentas porque cada vez vemos que este programa está llegando a más mujeres y hombres interesadas e interesados en tener más conocimiento. Porque al final del día, esto es lo que empodera a una mujer. El conocimiento de sus derechos. Y de esa forma, tomar decisiones acertadas sin temor a equivocarse. Para nosotros es un gustazo, todos los martes, poder estar aquí, en Antena X, en este espacio que es para ustedes. Y es para ustedes porque, les repito, necesitamos compartir nuestros conocimientos para que tengamos una sociedad fuerte porque es informada, porque solamente de esa manera podemos en un momento dado tener un país que vaya creciendo, que vaya desarrollándose, cada vez sea más fuerte, porque sabemos que lo es, pero también sabemos que tenemos muchas debilidades debido a que la educación, los niveles de educación a los cuales tienen acceso los mexicanos son bastante escasas. Entonces, aquellos que en un momento dado tuvimos la oportunidad de estar en las aulas, de llegar a la universidad, de poder a lo mejor hacer una especialidad, una maestría, un doctorado, tenemos la obligación de compartir nuestros conocimientos. Y es por eso que hoy vamos a tener una invitada que, además de que yo la quiero muchísimo, que es una gran amiga, es una mujer muy guerrera, muy trabajadora, muy echada para adelante, pues la vida le ha dado la oportunidad, bueno, no la vida le dio la oportunidad, pero ella la aprovechó, de poder en un momento dado, no solamente tener una profesión, sino buscar también otra para ayudar. Imagínense, qué padre que un ser humano diga, bueno, esta profesión me encanta, me gusta mucho, pero quiero estudiar esta otra porque creo que si hacemos match con estas dos, vamos a poder ayudar a la gente. Fíjense, no es decir, voy a ganar más dinero, que a lo mejor por ende se va a dar, pero para ella lo que le movió a hacer esto es ayudar a más personas. Y en un momento más vamos a conectar con ella vía Zoom. Pero antes quiero recordarles que en Venumia tienes un espacio en el cual tú puedes acudir si estás viviendo algún episodio de violencia. Acércate con nosotros. Tenemos un WhatsApp de 24 horas, 867-266-5647, a través del Facebook Venumia, a través de Instagram Venumia 2020. Comunícate. Si conoces a una amiga, tu hermana, tu mamá, tu vecina que estén viviendo violencia, por favor, ayúdala. Desafortunadamente, ahorita el índice de violencia en contra de la mujer está muy alto. Pero si se te complica comunicarte con Venumia y estás cerca de una dependencia gubernamental que te pueda dar el apoyo, ve, denúncialo, pide ayuda. Recuerda que a veces, y en muchas de las ocasiones, la violencia se da dentro de nuestros hogares. Y entonces, es difícil que alguien se pueda enterar qué está pasando en tu hogar. Entonces, no te dé pena. Dile a la vecina, a la amiga, a la mamá, lo que está pasando. Porque solamente de esa manera va a poder alguien extenderte la mano y proporcionarte esa ayuda que tú estás solicitando. Porque, pues es triste ver cómo en los periódicos, en las noticias, muchas de esas son violencia en contra de la mujer y de las niñas. No podemos permitirlo. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que ser mujeres que defendamos nuestros derechos y los de nuestros hijos e hijas.
Vamos, somos valientes. Somos entronas. Vamos a hacerlo. Vamos a ayudarnos. Y sobre todo, yo sigo invitando a los jóvenes, a esas parejas que empiezan esa relación tan bonita en la adolescencia. Que tengan cuidado, que no confundan. Para comenzar una relación sana, no una relación tóxica, para que haya una relación sana se necesita que ambos se gusten como son. Que sea que ella es platicadora, que sea que ella es seria, que sea que ella es alta, que sea que ella está un poquito más gordita, que está más llenita, que está delgada, que es morena, que sea güera, que sea pelirroja, como sea. Pero que se amen tal como son. Y que no empiecen a poner limitaciones entre ellos, porque entonces ahí comienza la violencia. Como les decía el programa pasado, hay que ser auténticas. No te dé miedo ser auténtica. Porque solamente de esa manera vas a poder encontrar ser parte de una relación que fluya. Que esa relación te dé la oportunidad de crecer y hacer crecer al que está a tu lado, tomados de la mano, siendo auténticos los dos, sin dejar de ser algo o alguien para agradar el uno al otro. Si no menos cierto una relación, los jóvenes se pueden ayudar muchísimo porque se pueden descubrir cualidades que a lo mejor en ese momento no se percataban que tenían, pero que el amor, la relación, la comunicación, la convivencia les está ayudando a darse cuenta que a lo mejor tenías muy escondido, ¿sí? O muy escondida alguna cualidad y que tu pareja te ayude a descubrirla. ¡Qué padre!, ¿no? Esas son las relaciones que necesitamos hoy en día y que nosotras, como madres de adolescentes, tenemos que empezar a cultivar. ¿Sí? No sé si cómo anda Nora, ¿ya está conectada, no está conectada? ¿Cómo vamos con Nora? En un momentito más, me están diciendo. Bueno, aquí lo bueno es que Walter es buenísimo en esto de las redes sociales. Entonces se lo va diciendo qué onda, qué voy haciendo, ¿verdad? Entonces les decía, es importantísimo que los jóvenes, ¿sí?, empiecen a descubrir lo que es una relación tóxica. Para que de esa manera entonces no lleguen al matrimonio y desafortunadamente luego terminemos en feminicidios. Yo invito a todas las mamás que tenemos adolescentes a que estemos muy cerca de ellos, a que platiquemos con ellos, a que los escuchemos, a que los observemos también, a que entremos en la plática sin tabús, sin miedos, porque entonces es cuando se rompe la comunicación. Deja que la hija, que el hijo, te cuenten. Y bueno, te vas a tener que aguantar y no asustarte lo que te platican para que fluya esa comunicación y para que tú les puedas ayudar. Yo creo que ya está por ahí Norita. ¿Nora? Yo aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hermosa. ¿Cómo estamos, amiga hermosa? Pues aquí, mira, ya tenía bien preparada la cámara y todo y resulta que se descompuso. Entonces, pero aquí me ves bien, ¿verdad? Claro, excelentemente bien. ¿Cómo están? Pues mira, muy contento. Yo les estaba ahorita platicando a todos aquellos que nos están sintonizando que teníamos una invitada que además de ser mi amiga, que la quiero mucho, que la admiro mucho, hay algo en particular del por qué yo quiero que las personas que están conectadas la conozcan. Y les decía ahorita que porque tú además de ser contadora pública, ¿ok? Y que bueno, es una profesión bien padre, que el 2 más 2, pues a veces no es 4 los contadores, pero bueno, tú quisiste estudiar la carrera de leyes y cuando de abogada, pero cuando tú me lo platicas es porque era para seguir ayudando a las personas. Y eso me movió, porque lo primero que decimos siempre en una sociedad es, quiero estudiar algo más o especializarme en algo más para ganar más dinero. Y lo que me encantó de ti, aquella ocasión que me lo platicaste, fue, quiero ayudar a las mujeres. Y dije, wow, queremos muchas Noras Pinales que realmente se pongan la camiseta
para seguir ayudando a quienes tenemos a nuestro alrededor. Cuéntanos, Nora, por favor, ¿cómo ha sido eso, esa decisión que tomaste en tu vida? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, cuéntanos a todos que estamos escuchando. Mira, déjate platico. En el 2009, la Junta de Beneficencia Pública del Estado de Nuevo León me da la oportunidad de trabajar con ellos. Y cuando yo comienzo a trabajar con ellos, yo encuentro este sector social. Estas asociaciones que traen un montón de problemas, un montón de dificultades, y estas mismas asociaciones me invitan a mí a participar en campo. De hecho, con dos asociaciones entré hasta las colonias a ver las dificultades. Actualmente no estoy trabajando en campo, pero sí trato de ayudar de otra manera. Y nos damos cuenta de que por muchas ganas que tuviera la asociación de ayudar, no había un profesionista que, pues, que se levantara la mano y que dijera, pues, ¿sabes qué? Yo aquí estoy, yo te ayudo, yo coopero, hay un trámite jurídico. Y pues obviamente esta mujer no tiene la capacidad económica para pagarlo porque pues está huyendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, con Cayam, que es con la que yo comienzo, le digo, ¿sabes qué? Me voy a meter a estudiar abogado. De algo tiene que servir, de algo hay que funcionar, y pues levanté la mano. Excelente. Sí, me fui a una escuelita, comencé a estudiar ahí. Créeme que cuando llegué, pues tú dices, voy a la nocturna, voy a una carrera de abogado, casi siempre, pues yo estudié también en la nocturna cuando estudié contador público, y había compañeros grandes. Me encuentro con compañeros de 20, 25 años. Doña Nora me decía. ¡Me qué padre! Entonces yo digo, no, pues, ni modo. O sea, me aguanto la vergüenza, me aguanto lo todo. Yo quiero estar aquí, yo quiero terminar esta carrera. Tuvimos problemas con esa escuelita y luego nos vamos a otra escuela que es donde yo salí egresada. Y créeme que a mitad del curso, pues y luego dices tú, ya nomás me falta un año y medio, pero como bueno, íbamos a cambiar de escuela, pues resulta que de esta, pues había que hacer materias que no traíamos en la otra escuela, había que aparte entrar a un sistema nuevo, y en lugar de terminar un año y medio, iba a ser un año más. ¡Híjole! Y digo yo, no, ¿yo para qué? Si yo ya me voy, yo ya terminé, yo mejor me voy a mi casa, no quiero. Ajá. Mira, uno de los compañeritos, eso fue el lunes cuando yo tomé la decisión, todo el mundo estaba apuntando que ya tenía cita, Jacobo me habla y me dice, ya tiene la cita, ya hablé, va a ir con tal persona, el miércoles a las 3 de la tarde lo espera. Ándale. Yo dije, mira, yo prometí a Dios que si me ayudaba, yo terminaba. Y ahí estaba la prueba, ahí estaba, te estaba diciendo, ándale, no te hagas loca, aquí está, vámonos. Y ya terminé en diciembre. Actualmente, ahorita, estoy trabajando de abogado corporativo y abogado en materia fiscal. Ayudo a las asociaciones, no estoy en campo porque ahorita no tengo mi cédula profesional, precisamente por este problema de la pandemia, se retrasa un poco los trámites. Pero tú sabes que yo estoy puestísima, yo nada más teniendo mi cédula y me voy a litigar. Yo lo sé, y bueno, muchas veces ya nos has ofrecido, y bueno, y lo has hecho ya, el estar al pie del cañón con Benumia, tú has sido una pieza fundamental para que Benumia en un momento dado pueda llegar a muchas más mujeres, a muchas más niños y adolescentes, porque tú realmente has sido una amiga de Benumia incondicional. Y ahorita aprovecho el espacio para agradecerte todo el apoyo que siempre nos has dado, el cariño que le tienes a Benumia, la camiseta puesta de Benumia. Pues bien para, puesta. Bien Rosa. Puesta, sí, yo te quiero un chorro y me encantaría que nos compartieras, Nora, en este transcurso de tu vida, si ha habido algunos momentos que te han marcado para decir, esto es lo mío, yo necesito estar con las mujeres, para las mujeres, empoderando a las mujeres. ¿Ha habido sucesos algunos en tu vida, Nora, que los puedas compartir y que en un momento dado te empezaron a seguir empoderando para encontrar tu sentido de vida? Mira, para empezar, yo soy divorciada. Tú sabes que yo soy divorciada y entonces en este tema de pues que vienes, que es el divorcio, y sobre todo a mí me mueve desde el principio porque yo te voy a platicar.
cuando yo termino mi carrera de contador público, yo no encuentro trabajo más que de asistente. Fíjate porque nada tú, más. Acuérdate, a la edad tuya y mía de 25 años, hasta era un causal de despido justificado si te casabas o salías embarazada. Claro, no había sí, manera. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me caso, pues al final de cuentas, para eso me enseñaron, me caso. No me gusta estar casada, yo no me puedo quejar de mi ex marido, pero a mí no me gusta, uh-huh. Y pues hay que trabajarle. O sea, te diste cuenta que eso no era lo tuyo, definitivamente. Eso no era lo mío. Okay, no, no, okay. O sea, yo le doy gracias a Dios por mis hermosos hijos, tan uh-huh. hermosos que yo no los cambiaría por nada del mundo, uh-huh. pero sí se batalla. O sea, se batalla el ser madre soltera, se batalla en el aspecto de o los cuido, o me voy a trabajar, o qué hago. Entonces, mi carrera lo que produce es el sustento, gracias a Dios, y pude trabajar. Lo que mis hijos iban a la escuela era donde yo trabajaba. Pero te ya fijas, iba recogiendo de la escuela y yo me convertí a ser mamá. Yo fíjate era mamá. Lo importante de esos roles que jugamos todas las mujeres. ¿Cómo vamos moviendo nuestro estilo de vida para poder también llevar a cabo lo que nos gusta y desarrollar la profesión que en un momento dado decidimos estudiar? Y ahí tú lo estás dejando, pero bien tatuado. El momento que se van los niños, yo me pongo a chambear para que cuando ellos lleguen, me vuelvo a poner la cachucha de mamá. Eso es increíble y lo hacen muchísimas mujeres y eso es admirable, Nora. Continúa. Yo te voy a decir una cosa. A mí cuando alguien me pregunta... Es que no se puede, sí se puede, sí se puede, hay sacrificios, yo no voy a decir que no, se tuvo que doblar las manos en algún momento, pero sí se pudo. Yo ahorita ya lo digo en voz alta y la prueba está que hasta precisamente con este apoyo de mis hijos, yo terminé otra carrera. Wow. O sea, la mamá, contadora, el ama de casa, porque tienes que llegar a la casa y hacer la chacha. En la casa no te pregunta si estás cansada o no estás cansada. Claro, vas a darle. Hay que entrarle. Ajá. Y todavía estudiaba y era las 12, 1 de la mañana y yo estaba haciendo subiendo mis tareas, porque pues con este tema de la plataforma y este tema de la modernidad, yo tenía que aprender. Claro. No pasa nada. Ajá. Era un reto más y lo pudiste hacer. Y eso es lo importante. Y se puede. Claro. Y sí se puede. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Yo casi, precisamente, ya cuando nos vamos a la otra escuelita, pues sí había más mujeres de mi edad, más adultos. Y, por ejemplo, las muchachas, las jóvenes que estaban, cuando me decían, es que estoy cansada. Yo soy mamá y no imagínate. Estoy cansada, ajá. Pero no pasa nada, tú síguele, porque tienes que terminar. Así es, ajá. No, de que sí se puede, Rosaura. Y yo, mira, ajá. Al final los hijos terminan haciendo su vida, y pues yo, gracias a Dios, por lo pronto, voy a tener unos 20 años de estar felizmente ocupada haciendo algo. Fíjate, qué padre esa expresión que acabas de decir, felizmente ocupada. Y es porque esas dos carreras que te diste la oportunidad de estudiar, pues realmente las estudiaste porque eran tu sentido de vida, para encontrar tu sentido de vida. Y cuando uno encuentra en su profesión esa alegría, esa plenitud de hacerlo, pues andas como pez en el agua, Nora. Y por lo tanto... Y por lo tanto, cualquier obstáculo que te presente, dices, no, ya brinqué un chorro. O sea, este nombre lo brinco, pero rapidísimo. Nora, tú que has estado en campo en algunas ocasiones. Es difícil. Es difícil. Y que te ha tocado también, inclusive, conocer y ayudar. La violencia de cerca. La violencia de cerca. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto? Es muy difícil. Gracias a Dios, te digo, yo no me puedo quejar de mi ex marido, me tocó un hombre bueno, uh-huh. Yo era la que no quería estar ahí, pero te voy a platicar, o sea, yo he vivido de cerca lo que es una violencia de ir con la mujer, saber que fue violentada, tratar de ayudarle y decirle, hay que salirnos de aquí, porque yo lo primero que les digo, Rosaura, los golpes duelen. Claro. Y duelen mucho. O sea, claro. Yo, mi cerebro no comprende cómo es posible que se queden. Ya no tanto
por otras circunstancias, sino porque nada más de pensar que me van a volver a pegar, o sea, yo no podría. Claro, yo tendría que salir corriendo de ahí. Sí. Entonces, sí me ha tocado, es bien difícil. Yo casi siempre lo que les digo es primeramente el acompañamiento a esa mujer, porque tiene que sentirse segura, tiene que sentirse acompañada, tiene que sentir que hay alguien que la va a apoyar para que pueda salir del proceso en el que está, porque no es fácil, no es fácil. No, y además... No, no es nada más de decir, ay, pues déjalo, no. Tiene que sentirse segura, saber que hay alguien que le va a echar la mano. Sí, claro, y como decíamos hace ratito, es por eso que es bien importante, como tú lo decías, el tenderles la mano, que ellas se sienten acompañadas, porque igual que tú, me congratulo en señalar esto del por qué surge Benumia, por qué nace Benumia, porque en mi vida yo vi que mi padre y mi madre se faltaban al respeto, se agredían. En mi casa no hubo violencia y por lo tanto me di a la tarea, yo decía cuando era pequeña, yo voy a ayudar a aquellas mujeres o a aquellos niños que yo sí veía que en sus casas había violencia. Y decía, pero ¿por qué hay violencia? Yo no la entiendo, entonces tengo que prepararme, no sé qué voy a hacer, qué voy a estudiar, pero yo tengo que ayudar a todos esos niños y niñas que viven violencia en sus casas. Y es por eso que luego la vida me lleva, pues primero a ser ingeniero administrador de sistemas, pero luego a estudiar la carrera también de abogado, porque yo quería y quiero y lo hago y todos los días me levanto con esa alegría de decir, vamos a poner un granito de arena en la sociedad para que no haya niñas, niños, mujeres que vivan violencia. Y eso yo creo que es una de las cosas que a ti y a mí nos ha unido, Nora. El tener razón de levantarnos todos los días y decir, nosotros no la vivimos, entonces no vamos a permitir que alguien más lo viva. No, y ver esa expresión que te dice, es que a usted se le hace muy fácil. Usted cree que es muy sencillo y sí es fácil, solamente lo que necesita es sentirse acompañada, saber que no está sola. Y sobre porque todo porque a mí me ha tocado que me digan, así me dicen, es que a usted se le hace muy fácil. Pues sí hay sacrificios, sí hay dolencias, pero duele menos que estar ahí adentro. No, y que además, Nora, como tú lo dijiste hace ratito, okay, todo es un sacrificio. Imagínate, todo fuera fácil en la vida, pues ahora sí que todo el mundo estuviera como pan en el agua, o sea, bien rico, ¿sí? Sin embargo, tú dijiste también algo muy importante. El saber el dolor de un golpe no te puede frenar o paralizar por el miedo a salir de ahí. Pero, además del acompañamiento que necesita una mujer, una vez que ella se decidió a decir basta, el empoderamiento a través del conocimiento, saber qué le depara, Nora. La mujer muchas veces se detiene, y tú lo has vivido muy de cerca con mujeres que has conocido, se detiene porque no sabe qué va a pasar, pero sí sabe lo que le ha dicho el agresor, te voy a quitar a los hijos, ya no te voy a dar dinero, bla, 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 y eso le da miedo y la paraliza. Sí. O el mismo entorno, ¿para qué lo dejas? Total, porque no es nada más un entorno socioeconómico de pobreza. No. Yo he tenido casos en que hay una situación económica que aparentemente es decente y le dice, pero si te provee todo, tus hijos están en un colegio, ¿tú de qué te mortificas? Es que no es precisamente estar en una jaula de oro y saber que no vas a estar bien, que tienes la posibilidad de que mañana no amanezcas de la misma golpiza que te dio. Claro, y luego volvemos a lo que hemos repetido en programas anteriores. Nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Si tú no te presentas como una mamá fuerte, guerrera, echada para adelante, pues lo que están viendo tus hijos quizá lo puedan repetir en sus patrones de conducta. Y es por eso que luego eso se vuelve una bola de nieve, la violencia familiar. Y es por eso que ahorita se está desbordando y no podemos avanzar en disminuirla. Y es por eso que para mí era bien importante que todos aquellos que nos están escuchando ahorita, nos están viendo o que posteriormente van a replicar este programa, conozcan que así como Nora, hay muchas Noras que todos los días se levantan para ver cómo vamos a ayudar a las mujeres,
a las niñas y que la violencia que estemos viviendo empiece a disminuir. Nora, en estas vivencias que has tenido tú de poder acercarte a las mujeres, ahora ya también como abogada, el invitarlas a que salgan de ese entorno de violencia, vamos a poner un número, Nora. Desde tu trinchera, de todas las que has visto, ¿cuántas han dicho, va, yo sí quiero que me ayudes, yo sí quiero salir de aquí? ¿Cómo ha sido eso, Nora? No, yo nada más he tenido 2 casos de éxito. ¿De veras? 3 nada más. Okay. Los demás ahí se quedan. ¿Cuál ha sido? Ha sido difícil. Todavía hay algunas que estamos dándoles acompañamiento psicológico, pero es difícil porque aparte están, es sacarlas a ellas es difícil. Sí. No es tan fácil porque se les, me han tocado 2 casos. Y así te dicen, Rosaura, es que no me pega tan fuerte. Imagínate. O me pega, pero al día siguiente me compra algo, me lleva a cenar, o es bien bueno, es que él así me quiere. Este tema, ¿verdad? De, pues es que me provee todo. Ajá. Pues tú te puedes proveer, puedes tener una solvencia económica. Claro, y quizá a veces la mujer no se ha dado la oportunidad de encontrarse y saber lo valiosa que es y lo exponencial que puede ser en el aspecto laboral. Que inclusive, hoy por hoy, inclusive hay muchas maneras ahora de matrimonios en los cuales ella trabaja y él se queda al cuidado de los niños y hace la chamba de la mujer, porque a veces él reconoce que la capacidad de ella para generar dinero, ¿sí?, en la profesión que ella tiene, pues lo rebasa a él. Y dice, ¿sabes qué? Pues sí, definitivamente échale tú, yo acá hago lo que tú hacías, ¿ok? Y que a lo mejor no te dejaba desarrollarte y poner ese potencial y darme cuenta de que realmente, hoy por hoy, se pueden cambiar los roles, Nora. Y no hay por qué extrañarnos. Aquí yo creo que lo importante es que si esos roles se cambian, solo exista una buena comunicación, un buen entendimiento para que esa relación siga adelante, siga caminando. ¿Tú qué opinas de estos roles que de repente se cambian? Yo respeto, o sea, realmente respeto el hecho, en mi caso, yo lo que diría, por ejemplo, es siempre buscar lo que es el interés superior del menor, ¿verdad? Hay que buscar que siempre se le debe de proteger. Entonces, si ellos están de acuerdo, y para mí, yo pensaría que aquí lo más importante es que los dos estén de acuerdo, es que tenemos una cultura bastante difícil, es difícil también de después el de, ay, tu papá es el que se queda en casa, y hay que educar al hijo y a la hija o al menor de que eso es normal, está bien, es correcto tomar decisiones para que esta familia pueda funcionar. Yo sí estoy de acuerdo en eso, pero siempre y cuando la comunicación entre ellos exista. Uh-huh. Sí, que lo que ambos estén de acuerdo, porque esta es una decisión de dos, para poder beneficiar a un todo que es la familia, ¿no? Ahora, Nora, desde tu trinchera, tengo que tocar este tema, lo tengo que tocar, no puedo dejar de no tocarlo, ¿ok? En tu experiencia en la ayuda a las asociaciones, quiero que me digas, el antes y el ahora. ¿Estamos más amoladas las asociaciones en cuanto a poder en un momento dado tener el apoyo gubernamental para poder seguirlos apoyando a ellos mismos para hacer una tarea que a ellos les corresponde, pero nosotras como asociaciones civiles queremos también meterle el hombro y ayudarlos? ¿Cómo estamos? Dime el antes y el después. Te voy a platicar, con este tema de que nosotros tenemos el fortalecimiento a las asociaciones y que tengo 10 años trabajando con ellas, en el aspecto federal, en esta administración ha sido difícil. O sea, de hecho no ha habido convocatorias para que tú puedas participar. Los donativos que se están recibiendo, la mayoría es de un gobierno estatal. Él es el que sí se están tomando en cuenta convocatorias,
hay algunos municipios que están apoyando en lo que llamamos gobierno, pero la mayoría de estas donaciones que se están recibiendo son por parte de los mismos particulares de esta sociedad que, pues, debemos de ponernos la pila porque este caos psicosocial que se está formando cada día nos está comiendo más. Pero sí, la mayoría son de donaciones y en algunas convocatorias que tú puedas participar a nivel internacional, que es lo que yo siento que es donde se ha conseguido más apoyo. O sea, pero a nivel federal, sí, o sea, me da pena decirlo, pero desde que entró esta administración se ha cerrado la puerta. O sea, y es por eso que yo desde mi trinchera como Benumia hemos estado batallando, pero eso no nos ha frenado en cuanto a que se quitó la ayuda para refugios. Sí, se quitó. Se quitó la ayuda para refugios, que es un lugar en el cual muchas de las asociaciones que nos dedicamos a atender a las mujeres que viven violencia, es un lugar sagrado en el cual ellas se sienten protegidas y que en su momento luego ya a salir de ahí van a su casa sin tener la presencia del agresor. Pero que tú como contadora lo sabes, Nora, tener un refugio es un costo elevadísimo y que, replico lo que dijiste tú, gracias a tantas y tantas hombres y mujeres que en lo particular ayudan a las asociaciones, es que podemos seguir haciendo esta tarea de coadyuvar con el gobierno a disminuir, a trabajar por y para las mujeres violentadas. ¿Crees que esta situación que estamos viviendo, Nora, en la cual se nos cerró la llave a muchas asociaciones que estábamos ahora sí que al pie del cañón para esto, crees que esto se vislumbra algo en el cual digamos, ay, a lo mejor en el 2021 ya van a ser las cosas como antes lo eran y que nos permitía tener un campo de acción más amplio? ¿Cómo ves las cosas tú, Nora? Mira, Rosaura, yo siempre les, cuando se me acerca una asociación, lo primero que siempre se oye o siempre se escucha es todas las dificultades. De hecho, hay una frase que decimos aquí en el sector social, es paradójico, pero ayudar puede ser complicado por estas cuestiones de control interno, fiscales, legales, que ellas tienen obligadas, que a veces son una carga muchísimo más pesada que una sociedad mercantil. Sí. Pero yo como contadora y ahora como abogada, te lo digo y siempre lo he repetido desde que entré, y yo le digo a esta asociación, igual que le digo a la mujer, vamos a apretar los dientes, pero sí se puede. Sí. Entonces esto es como la sopa de arroz. Al principio sale fea, no queda bonita, pero si tú haces tu cumplimiento de obligaciones, no pasa nada. Claro. No pasa absolutamente nada, podemos seguir trabajando. Pero el hecho, y pues yo aquí voy a aprovechar también un poquito de tu confianza, uh-huh, para aquellas personas que nos están viendo, que están de nuestra profesión, la tuya y la mía, uh-huh, y sobre todo los contadores, no sean malos, échenle la mano a la asociación también. Si ustedes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones y leemos un poquito este complemento, porque somos diferentes a una sociedad mercantil. Claro, ajá. Se puede, Rosaura, sí se puede. Claro. Es difícil, es muy difícil para la donataria ahorita cumplir con todas sus obligaciones, pero la población ahí está. Y fíjate, y está pidiendo a gritos ayuda. Dijiste algo bien importante. Nosotras, las asociaciones, nos tienen con lupa, con lupa. ¿Con lupa? Cuando lo que estamos haciendo es ayudarle al gobierno a hacer su tarea, ¿sí? Y qué bueno que tocaste también un tema bien importante. Aquellos contadores pueden donar algo de tiempo para ayudar a las asociaciones, porque a veces, de veras, el tener también ese gasto mensual, también a veces es tu hijo, mano, lo tengo que hacer porque no quiero en un momento dado incurrir en ningún problema y quiero continuar haciendo mi tarea. Pero qué padre si, así como tú, hubiera más contadores que dijeran, a ver, yo te quiero ayudar a llevar tus cuentas para que de esa manera tú tengas la confianza en mí y tú sigas haciendo tu chamba. Ojalá ese llamado que acabas de hacer, Nora, de veras haga eco. Y yo invito, y quiero que invites tú
a todas aquellas asociaciones que quizá en un momento dado necesitan un empuje, ¿cómo le hacemos para llegar con la super Nora que siempre nos ayuda? ¿Cómo le hacemos, Nora? A ver, dinos. Mira, tenemos un programa, se llama Ayudar a Quien Más Ayuda. Es un proceso legal, contable, fiscal, donde nosotros estamos dándole fortalecimiento. Regularmente lo que se pretende hacer aquí es una comunidad de asociaciones donde tu pregunta es la misma que la de tu compañera. O sea, no sabe cómo expedir un CFDI con COVID, no sabe si le presentaron su informe de transparencia, no sabe si le presentaron su declaración anual. Y esta comunidad, como la tenemos que hacer precisamente con la que está dolida, con la que tiene el problema, pues se va a voltear con el contador, con el abogado. Y créanme, se los voy a decir sinceramente, esta asociación elabora que tu sociedad y la mía sean mejores, que mi entorno sea mejor. Entonces, si yo le echo la mano, o sea, a lo mejor yo no me voy a ir a campo porque no tengo la capacidad de ir a campo, tú no me vas a dejar mentir, Rosaura. Es difícil estar en campo. Es difícil trabajar de cerca con la población beneficiada. Yo aplaudo a la gente que está muy de cerca con esta población porque es muy difícil. Yo ahorita, actualmente, hace 2 años, tuve que salirme de este campo porque ya me estaba afectando a mí psicológicamente. Entonces, tengo que hacer un proceso, estoy en un proceso precisamente para poder continuar ayudando, y entonces me quedo y yo digo, bueno, está bien, señor, aquí está mi talento es sé contabilidad, sé abogacía, toma mis manos, y este es el proceso en que ahorita voy a ayudar. Si Dios quiere, te digo, ya nada más comenzando con mi cédula profesional, pues entonces sí ya me quiero ir a litigar, ya parece ser que también estoy haciendo mi proceso. Pero yo lo digo en diferentes conferencias, en diferentes talleres que hemos dado, les digo, señores, échenle la mano a la asociación con su talento, con su capacidad, con su preparación académica, porque lo que ella está haciendo es mejorar la sociedad para ti, para mí y para nuestro entorno, y muchísimo más si ya trajiste hijos al mundo. Tenemos un deber cívico y moral para poder... No, o sea, no quiero que pienses que esa población que está ahí nunca se te va a atravesar. Este es una vecindad, todos nos vamos, en algún momento nos cruzamos. Entonces, si somos apáticos, no vamos a hacer nada, hay que ser proactivos. Nora, de veras que me encantó el que te dieras un tiempecito, porque sé que siempre andas bien ocupada, para estar en este programa de Venumia, que lo hemos denominado Callar Duele Más. Yo te agradezco infinitamente tu amistad, tu cariño y sobre todo esas ganas de poner un granito de arena en esta sociedad para irla cambiando. Muchísimas gracias, Nora. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros. No sé si hubo algún comentario por allá, Anita, pero a todos aquellos que ahorita se conectaron y que dejaron un comentario, denos unos minutos más y les vamos a responder. Nora, ¿cómo quieres despedirte de este tu programa Callar Duele Más? Te doy un minuto. Te agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta, de verdad estoy muy feliz por participar contigo. Sabes que mi corazón es recíproco. Yo te quiero mucho. Quiero esta, amo esta causa que tú traes y que sabes que conmigo estoy bien apuntada. Yo soy Venumia Rosa. Ay, ahorita concha. Traigo una camisa azul, pero soy Venumia Rosa. Yo me apunto y en lo que se pueda ayudar, y pues lo mismo, a la gente que está conectada y que nos está viendo, súmense, o sea, podemos hacer tallercitos, podemos elaborar aquel fortalecimiento, entre todos podemos hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias, Nora, te mando un beso, y bueno, un abrazo. A todos aquellos que se están conectando, que van a replicar, los esperamos todos los martes, aquí, por Antena X, para seguir empoderando a la mujer. Y recuerda, en Venumia hay un lugar en el cual te vamos a ayudar para que dejes de vivir con violencia. Muchísimas gracias, Rosaura Guerra, y te veo el próximo martes. Hasta luego. Gracias, hasta Nora. Bye, bye. Gracias, bye.
Thank you.